Vamos a escuchar ahora Harolyn Suero, una de las ganadoras de la segunda temporada. Viene la tercera temporada de Pequeños Grandes Talentos y los castings empiezan en mayo. Haya o no haya apoyo, va y va bien. Cantando Harolyn Suero con nosotros. Busqué a Jehová. Ay, Dios mío. Y él me huyó. Y me libró. Todos mis temores. Canta el chofer mío. Demasiada buena, Harolyn Suero. Calentamiento, pequeños, grandes, talento. La gente aplaudiendo. ¡Qué bien, Harolyn! Chante. Dios bendiga tu voz, tu energía, tu carisma, tu talento, mi niña. Eres inspiración en este momento para cientos de miles de niños en este país. Muchas gracias. Elizabeth. Iván, que a las niñas principalmente le ha cambiado un poquito la voz, pero así como quiera mantienen su esencia de cantar, cantan hermoso. Las dos que están en la etapa de la transición, ¿no? Ya van camino a la pubertad. Sí, señor. Iván. La voz se va transformando. Yo quiero tomarme la libertad. Tómesela, tío, tómesela. Solamente Miguel Franjul y Ramón Almanzar publicaron lo que le mandamos desde aquí. ¿Por qué? Porque entendieron que nosotros estamos haciendo la labor que necesita este país, la labor que no se hace desde muchas esferas con los niños. Y queremos, particularmente yo, agradecerle al Listín Diario. El Listín es un gran periódico. Y a Ramón Almanzar, que nos publicaron y fueron los únicos. El Listín y Ramón Almanzar es una estrella de los periodistas íntegros y serios de este país. Pero y ojalá nosotros hacer alguna cosa con el Listín. Deberíamos hacer trabajo en conjunto, ¿no? Vamos a invitar a Patricia en el Departamento de Mercadeo para que nos reciba. Y la redacción del Listín ve el programa, ¿eh? Sí. ¿Qué tú crees? En todas las pantallas. Así es. Tú sabes que ellos hacen muchas noticias de las que aquí surgen, o sea, las redactan y dan los créditos. Sí, Ramón muchas veces me ha llamado, siempre. Dame más datos de esto, están en su cosa. Porque este es un programa generador de noticias. ¿Qué es lo que Julio está secreteando, Aridio? No, diciéndole a Aridio que ciertamente nuestros queridos amigos del Listín siempre nos apoyan. Incluso van más allá porque mandan un reportero y nosotros aquí ni siquiera cuenta lo dan. Es así. ¿Ah, sí? Sí, viene por ahí a veces, sí. ¿Infiltrado? Sí. Hacen fotos infiltrados. Infiltrado no, que viene a la fuente de la información, realmente. Y preguntan, y señores, y el presentadorcito, ¿eh? Tenemos mucho que no sabemos. ¿Qué se ha hecho, Gilbert? Atención, Mayra, allá en Pueblo Nuevo, en San Cristóbal. San Cristóbal, ¿qué ha pasado con Gilbert? Tráenos nuestro muchacho el próximo viernes cuando vengamos de Semana Santa. Yo esperaba a Luis Daniel hoy porque tú sabes que nosotros le damos... Ay. No, pero ella tiene que venir porque nosotros le damos un apoyito y que yo creo que ya le dimos su casa. Pero recuérdense que nosotros hicimos que ella renunciase de la casa donde ella trabajaba en la casa de unas familias porque no podía atender a Luis Daniel y asumimos esa responsabilidad con la Fundación Iván Ruiz, ¿no? Para que ella pueda atender a Luis Daniel. Ese niño es muy especial para nosotros y todo lo que podamos apoyar lo vamos a hacer. Ramón Álvarez nos ha ayudado también, pero la Fundación Iván Ruiz va a asumir todo lo que haya que asumir. Aunque no recibo de nadie, pero vamos a asumir esto de Luis Daniel, ¿no? Vámonos con Cristina. Cristina Reyes es una extraordinaria, también pequeña, gran talento
¿De qué temporada, Germán? La de la segunda temporada. De la segunda temporada. De Sabana Grande de Boyá. De Monteplata. No, 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 espérate. De Monteplata. Por cierto, vamos a hacer un programa de Monteplata. De Monteplata, sí, me enteré. No, no, espérate. Compañero, mira, de Monteplata. Sabana Grande de Boyá. Neivero, Neivero, estamos hablando de Monteplata. Sabana Grande de Boyá. De Sabana Grande de Boyá. Sí, pero es parte de la provincia de Monteplata. Sabana Grande de Boyá. ¡Oh, muchacho! ¡Otro muchacho! Fíjate, fíjate, ahí está Luis Daniel. Qué sorpresa más agradable para nosotros. ¡Chulo! Mira, ¿y por qué me dijeron que él no venía? ¿Eh? Es una sorpresa. Una sorpresa, cógela ahí. Bonita sorpresa. Está bello. Mire, pero usted me hacía falta y lo veo bien. Claro, ya he jurado. En el nombre de Dios, en el nombre de Dios. Amén. ¡Aleluya! Tú eres evangélico, pero te veo muy bien. Tú ves, wow, sí, lo veo muy bien. Ya se sanó. Tú sabes lo que pasa, que tú le creíste y le crees a Dios. Porque no es de que yo creo en Dios, es creerle a Dios. Ahí es que está la diferencia. Iván, le voy a decir algo, lo más importante que yo hacía, lo más importante que yo hacía era orarle a Cristo. ¿Qué más? Y también, yo cuando le iba a orar al Señor, yo me arrodillaba en la cama. ¿Cómo tú lo hacías? Ven, vamos a hacerlo los dos, ven. Yo me arrodillo todos los días, ven. Yo me arrodillo todos los días. Yo tengo una Biblia al frente de mi cuarto. Cuando me levanto, lo primero que yo hago es, mira, yo caigo así, pim, puan, y me pongo la mano en la Biblia y le oro a Dios. Entonces yo hago así, yo pongo las manos así, o sea, que eso es posición de oración. Posición significa ponerse en oración. Oración significa orar. Entonces yo digo, Señor Jesús, júrame, quita la malicia que yo tengo en mi cabeza. Todo lo que yo tenga mal en mi cabeza. Señor Jesús, sáname, Cristo. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, me gustaría, amén, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero, vamos a oír la gloria de Dios. Alvin, yo creo que cabe ahora mismo. Ahorita vamos a oír la gloria de Dios. Vamos a pararnos tú y yo, que no es difícil a los dos, espérate. Puestos de rodillas. Han invocado al Creador Dios. Han orado para Dios. Y ahí la gloria siempre inmensa. La gloria es de Dios. Y me deja ganar. Oye, 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 qué lindo. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante para ti, para mí y al quien quiera venir a la gloria de Dios. Consumando mi frío, desaparecerá y descansaré. Papá Dios, viva, amén, papá Dios. Amén, amén. La siguiente palabra que decir después de eso, de la gloria de Dios, un parlanchín. Es para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. ¿Cómo se dice cuando vamos a comerciales? Cuando vamos a comenzar. Aquí en el programa. El show sale para los niños, como Luis Daniel, que le oran a Cristo, como Harley, como Laila, como Keren, como Víctor Manuel, como todos los demás.
como Alexandra, la pequeñita en pantalla. Sí, señor, ellas, ellos le oran a Cristo. Y usted gozándose este gran programa, Calentamiento Pequeños, Grandes Talentos.